pues estamos en una situación el equipo de ganar o ganar el próximo sábado. Pues mira, la situación de nosotros de ganar o ganar ha sido desde que arrancó el torneo. No hemos logrado ser un equipo regular. Cuando por ahí hilamos dos triunfos consecutivos en la liga contra Zacatepec y contra Correcaminos. Después, aunque hicimos un buen partido con Necaxa, no conseguimos puntos. Después, el pasado fin de semana, el equipo jugó muy mal, muy desconcentrado. Pero bueno, es una parte en la que estás expuesto cuando estás en un torneo donde estás compitiendo por calificar y donde está muy cerrada la zona de calificación y donde todos los equipos hacen sus esfuerzos. Pero también es momento de enfocarnos en lo que sí nos conviene, que es buscar convencer a los muchachos de todas las cosas que pueden hacer, de lo que pueden realizar, porque nos lo han demostrado muchas veces. Yo estoy totalmente convencido que aunque el cierre parece muy complicado para nosotros, vamos a al final conseguir los objetivos que nos hemos trazado. El equipo jugando también, las alianzas a veces, incluso con los puntos, no se refiere a ese aporte futbolístico, porque no es una opinión de uno, es una opinión que generalizan los técnicos rivales, y jugando también posesión de balón, que en la cosecha de puntos no se refiere. No, porque quizás no hemos sido capaces de generar más situaciones ofensivas. Yo no considero que sea cuestión de suerte, de que el delantero anote o no anote. Esto es una cuestión de estar concentrado, de estar atento, de tener esa capacidad para poder anotar las ocasiones que se nos han, que se han presentado, que son muchas. Entonces esto no es cuestión de suerte, porque durante la semana pues lo trabajas, lo repasas, se generan todas las alternativas y cosas que van a pasar en el partido para el jugador. Ellos entran a los partidos sabiendo exactamente qué es lo que va a hacer el adversario, cómo lo va a atacar, cómo lo podemos contrarrestar, cómo le podemos hacer daño. Y ahí es una parte donde quizá está faltando más decisión, más concentración, estar más atentos y en algunas ocasiones hasta capacidad para definir. Viene Dorados, un rival que también está peleando por la calificación. Va a ser un partido bastante bravo, ¿no? Pues como yo siempre lo digo, a mí los adversarios la verdad no me preocupan. A mí los que me preocupan son los míos, porque a veces nos sorprenden y a veces nos meten en cada angustia ellos solos, pero en términos generales yo confío en los jugadores. Esta es una parte que ellos tendrán que entender, que las mejores cosas que vamos a conseguir las vamos a conseguir jugando. Y eso es lo que tiene que hacer el equipo, eso es lo que tienen que hacer los muchachos, jugar. Si bien es cierto que jugamos contra Dorados, que si uno analiza su roster, o sea, son jugadores de mucha experiencia, de mucha capacidad, seleccionados nacionales, pero también ya cuando rueda la pelota nuestro equipo se pone a jugar de tú por tú con cualquiera y ahí es donde nosotros tenemos que ser fuerte mentalmente, emocionalmente para conseguir resultados.